¿Qué pasa, chavales? Muy buenas otra vez, bienvenidos al canal. Bien, esta vez sí, ¿vale? Esta vez sí que llega un nuevo monstruo a Monster Hunter World, ¿vale? La otra vez que os subí lo de la Guía Cruz, bueno, no era 100%, no estaba 100% seguro, ya os lo comenté, que era un rumor. Y bueno, esta vez está confirmadísimo, ¿vale? Por los propios, por los de Capcom, ¿vale? Así que no hay fallo. Bien, supongo que ya habéis visto las nuevas imágenes o las imágenes del nuevo dragón anciano, ¿vale? Porque es otro puntazo, no es que sea un monstruo normal, ¿vale? Devil Joe era un monstruo normal, este no, ¿vale? Este va a ser un dragón anciano, encima va a ser para jugar entre 16, bueno, ahora lo vamos a ver todo, ¿vale? Para que lo sepáis todo bien y bueno, para que luego no digáis que me dejo algo sin decir o lo que sea. Así que, vamos allá. Bien, yo creo que una de las cosas más importantes es que, bueno, va a ser una especie de raid, ¿vale? Vamos a tener que hacer 4 equipos de 4 y va a ser contra él o ella, la dragona anciana, contra 16, ¿vale? Cosa que está muy, muy bien y tengo muchísimas ganas de probar. Y bueno, aquí lo tendríamos, ¿vale? Ya sabéis, la página de monsterhunterworld.com, que es donde suele aparecer todo cuando vienen las actualizaciones y demás. Y aquí tenemos, segunda actualización gratuita, gratuita, importante, chavales, están manteniendo eso que nos dijeron, de que no iban a colar los DLCs, que está muy, muy bien. Actualización 3.0, bien, vamos a ver, aquí ya tendríamos una imagen, ¿vale? Como veis, del nuevo Kulvetarot, que se llama, y bueno, sería un, como os decía, sería un nuevo dragón anciano. Una dragona anciana que se protege a sí misma con un caparazón de metal brillante. Los detalles de su ecología y su recubrimiento metálico pueden variar en cada avistamiento, así que es necesaria una investigación más a fondo. Bien, esto a mí me quiere decir, o espero, que cada vez que nos encontremos a este monstruo es muy posible que sea diferente, ¿vale? Que haya que matarlo de manera diferente, o que tenga protecciones diferentes, o elementos diferentes, o lo que sea, cosa que está muy bien. Ahí seguimos viendo algunas imágenes y tal, tiene muy buena pinta, ¿vale? Parece, no es un dragón en Super Saiyan, ¿vale? Está guapísimo, a mí me ha encantado. Fecha de salida, muy importante, 19 de abril, ¿vale? Mañana, chavales, mañana ya tendríamos este DLC nuevo, que además, ahí tenéis, pesa 1,2 GB, está muy bien, o sea, nos han informado súper tarde, entre comillas, o han dejado súper poco tiempo entre la noticia y lo que viene siendo la salida del DLC. Bien, seguiríamos bajando. Bueno, ahí nos pone que si es la primera vez que actualizamos el juego, pesará 5 y pico, pero bueno, nos pesará 1,2 GB. Nueva zona descubierta, las cavernas del Dorado. Aparte de una nueva dragona anciana, van a meter también una nueva localización, ¿vale? Un nuevo mapa, que es el Dorado. Está muy bien, ¿vale? Porque ojalá se parezca al tema este de la Atlántida y, bueno, esos rollos que ya sabemos del Dorado. Que seguro que sí, porque además si el bicho está recubierto de oro, pues por ahí irán los tiros. Las cavernas del Dorado son una peculiar red de galerías cuya forma y aspecto se han visto modificados por el torrente eterno y los minerales que Kulvetarot, la dragona anciana, ha acumulado a lo largo de los años. Se rumorea que el nido de Kulvetarot, aún por descubrir, se encuentra en la región más profunda de las cavernas, donde parece emanar una inmensa energía geotermal. Opté materiales de Kulvetarot para crear y mejorar el equipo totalmente nuevo. Bueno, aquí nos enseñarían un poco los sets de armaduras, ¿vale? El alfa y la beta. Parecen bastante chulos, la verdad. Sí, pues eso, con el tema de dorado y demás. Está bastante bien. La equipación del gato, bueno, tampoco me parece muy allá, pero bueno, no es fea tampoco, así que está bien. Bien, luego tendríamos cómo participar en el nuevo El Cerco de Kulvetarot. Esto no sé si es que va a ser un evento o no lo sé, pero bueno, de todas formas pon aquí, haz clic aquí para ver más detalles, le das y suerte, no te deja hacer nada. Supongo que mañana nos dirán algo más. Luego también han puesto algunos cambios, ¿vale? Cuando suelen arreglar bugs y demás, bueno, los leemos. El menú de opciones en la pantalla del título ahora tiene una sección de interfaz que permite cambiar el tamaño de la interfaz. Bueno, está muy bien. Además, la opción para cambiar el tamaño de los subtítulos, añadida a la versión 2.0, se ha reubicado también en el menú de opciones de la pantalla del título, en vez de en el menú de opciones de mitad de la partida. Se ha añadido a la pantalla de investigaciones a una opción para ordenarlas. Esto está muy bien, ¿vale? Eso hace poco se lo comentaba yo a Soul, que estaría muy bien que se pudiesen ordenar las investigaciones. Ahora podéis vender una sola vez todos los objetos marcados como objetos vendibles. Esto también nos va a durar bastante tiempo. A ver si lo meten también en Destiny, por cierto. Cuando estés eligiendo un adorno, pulsa el botón cuadrado en PS4 o el botón X en la Xbox. Te permite cambiar entre el nombre del adorno y la habilidad. Y el de la habilidad, perdón. Esto no sé si
va a ser tan útil, pero bueno, también está bien. Ahora, la vista previa de las armaduras en la forja funciona también mientras tengas armadura superpuesta equipada. Esto no entiendo lo que tal, no he visto lo que pasaba antes. Se ha actualizado la gestión de las brigadas para que los jugadores que lleven 30 días sin jugar no queden expulsados automáticamente. Esto yo ya me lo olía, ¿vale? Porque alguno de mis brigadas ha ido también. Y yo creo que es porque lleva un mes sin jugar. Y aquí lo pone, que ya no va a pasar esto, ¿vale? Aunque estéis todo el tiempo del mundo sin jugar al juego, no os va a echar de la brigada. Se ha modificado la cámara para que ya no deba seguir un rastro de lazarillos activo mientras hace un viaje rápido o vuelves al campamento tras desmayarte. Pues eso, al final van arreglando cositas. A medida que pasa el tiempo, pues eso, van arreglando las cosas. Ahora se pueden cultivar hiedra en el laboratorio botánico. Esto es una mejora, está muy bien. Si durante una de tus expediciones está presente alguno de los investigadores de campo y tiene diálogo importante, al partir se mostrará un signo de exclamación junto al nombre del personaje en el mapamundi. Esto también está muy bien, porque bueno, antes si no entrabas en el sitio en concreto no aparecía, así que está bien que lo pongan aquí. El texto explicatorio para la opción de sesiones anteriores se ha reescrito para que sea más fácil de entender. Bueno, esta es una chorrada, tampoco tiene mucho más. La efectividad de las cápsulas flash contra los monstruos curtidos disminuirá tras varios usos y finalmente dejará de tener efecto. Esto me parece muy bien, ¿vale? Porque es verdad que si los cuatro del equipo llevan cápsulas flash con la opción encima de poder crearlas y están venga a echarle cápsulas flash a los monstruos, al final se hacen súper sencillos. Entonces está muy bien que me dan este punto de que dejen de hacer efecto con los monstruos curtidos. Y evidentemente esto también tiene sus consecuencias. Debido a la mayor resistencia de los monstruos curtidos contra las cápsulas flash, las recompensas especiales de las investigaciones de monstruos especiales se han rehecho para producir mejores resultados. Nivel de peligro 1, ya sabéis que cuando miramos las huellas y tal tiene un nivel de peligro. Pues nivel de peligro 1, las recompensas especiales ahora incluirán joyas deformes. En las de nivel 2, las recompensas especiales ahora incluirán draconitas brillantes, está muy bien. Y las de nivel 3, que son las mejores, las recompensas especiales incluirán draconita brillante más a menudo. Así que está bien, o sea, está muy bien. Estas cosas que van arreglando a mí me gustan. Y luego, bueno, los bugs solucionados, sin más. Poco más, ¿vale? A mí me han gustado todos estos cambios que he visto. Además, no me esperaba todo esto, porque no, como os he dicho, ha sido un poco de repente. Y además meter una dragona anciana nueva. Así que está muy bien. Y encima, gratis. Así que, ¿qué más se puede esperar? Nada más, chicos, espero que os haya gustado, ¿vale? Tanto las imágenes como lo que nos van a traer. He intentado, bueno, explicar al final. Él ya sé que he leído lo que pone, pero bueno, como hay gente que no sabe o no entra en estas páginas, pues bueno, aquí tenéis toda la información del parche de mañana. Y nada, lo jugaremos seguramente, no tengáis ninguna duda. Y no os olvidéis que esta misma tarde tenemos un directo un poco especial. Vamos a hacer una colaboración con Drake y con Iso, ¿vale? En Destiny vamos a echar un estándar de 6 contra 6. Vamos a traer cada uno un amigo y vamos a hacer 3 streams a la vez. Así que bueno, os animo a que os paséis. Nada más, chavales. Muchas gracias como siempre, porque ya somos un montón. Dadle un montón de likes y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.